the movement of spiritual inner awareness, el movimiento del sendero interno del amor, is a unique organization. Es una organización única. It was never meant to be one. Nunca esperábamos que lo fuera. When it started out, cuando empezó, it started out to be one lecture. Empezó siendo una lectura que dimos. In Santa Barbara, California. En Santa Bárbara, en el estado de California, en Estados Unidos. And I think it was sometime in May. Era un mes como mayo. I'm not known for memory. No se me reconoce a mí como tener buena memoria. So it may have been October. Posiblemente fue en octubre. But it was in Santa Barbara. Pero sí fue en Santa Bárbara. And a very dear friend of mine. Y un buen amigo mío. Named Jack. Que se llama Jacobo. Asked me to come and speak to some students from the University of California at Santa Barbara. Me pidió que llegara a hablar con unas personas de la Universidad de Santa Bárbara en California. And I said no. Y le dije que no. He said, "What are you doing that night?" Y me preguntó, pues, ¿qué vas a hacer entonces esa noche? And I checked my schedule. Y me di cuenta en mi itinerario. I wasn't doing anything. Que no estaba haciendo nada. So I looked in the paper to see if there was a movie showing. Entonces miré en el periódico a ver si había alguna buena película por allí. And nothing interesting. Pero no había nada interesante. So I checked the television guide. Entonces me fijé a ver qué estaba sobre la televisión. And I looked around to see if there's some books I should read. Y me di cuenta a ver si habían algunos libros que debería estar leyendo. So I ended up saying, yes, I'll be there. Entonces no encontré nada y le dije, pues sí, entonces voy a estar allí. Since I had only been there in the daytime, como únicamente había estado allí durante el día, Santa Barbara at night is like going through the Amazon jungle. Santa Bárbara de noche es como pasar por la jungla de las Amazonas. To me. Para mí. So it gave me the time to be there. Entonces me di el tiempo para estar allí. And I said, I'll be there. Y dije, voy a estar allí. That was my first lie. Esa fue mi primera mentira. I made the wrong turn. Tomé una vuelta equivocada. And went way up in the top of the mountains. Y me subí hasta arriba por las montañas. A good hour away from where I should be talking. Por lo menos una buena hora de donde debería haber estado hablando. So I got out in front of the car with the headlights. Entonces me puse adelante del carro donde estaban las luces. And I looked at the map. Y me fijé sobre el mapa. And I remember the map said San Marcos Pass. Me recuerdo que el mapa me decía el pasaje de San Marcos. And I remember it showing Highway 101. Y me recuerdo que me decía esta era la ruta 101. Then where I was to go, there were a lot of other little tiny roads. Y donde yo debería haber llegado, habían muchas calles pequeñas. And most of the roads have Spanish names. Y la mayoría de ellas tenían nombres españoles. So you can understand why I would get lost. Entonces entienden por qué me perdí. I don't read Spanish. Porque no leo español. So I thought, well, it's an hour to an hour and a half late. Entonces pensé, bueno, voy a estar una hora o hora y media tarde. And I said I would be there. Y les dije que iba a estar allí. So I'll go. Entonces voy a seguir. So finally, I don't know how, but I found the right road to turn on. Finalmente, no sé cómo, encontré el camino donde voltear. And standing on the corner was this big, tall friend of mine. Y allí en la esquina estaba mi amigo, que era muy alto. And I rolled down the window. Bajé la ventana. And his first greeting to me is, "Did you get lost?" Y mi primer saludo fue, "¿Te perdiste?" I said, "That will be a very short answer." Le dije, bueno, la respuesta es muy pequeña. I'm still lost. Todavía estoy perdido. So he said, "You're almost there. Just follow me up the hill." Me dijo, apenas acabas de llegar, sígueme. And within 30 seconds, I was right there. Y faltaron 30 segundos y ya estaba ahí. What was most interesting is that I was with only 30 minutes of being there at any point where I was lost. Lo más interesante es que yo estaba 30 minutos de estar allí en cualquier parte donde estaba perdido. But when you're lost going away from it, pero cuando estás perdido y vas en rumbo opuesto, it seems a lot further. Parece demasiado lejos. So some of the students had
examinations the next day. Algunos de los estudiantes tenían examinaciones los próximos días. So they had to leave. Entonces se tenían que ir. But then they would have left in the middle of my talk anyway. Pero de todos modos se hubieran retirado en medio de mi hablar con ellos. So I was glad they were gone. Entonces yo estaba feliz que se hubieran ido. And so I talked for another hour. Entonces hablé por lo menos una hora más. And I said, okay, that's it. Les dije, ya, se terminó. And got my little tape recorder. Tomé mi grabadora. And dropped it in my bag. La dejé en mi bolsa. And was going heading out the door. Y me fui por la puerta. And they said, will you do this again? Y me preguntaron, ¿lo harás otra vez? And I said, contact Jack. Les dije, habla con Jacobo. In a matter of a few weeks. Y dentro de unas semanas. He said, they want you to come back and do some more seminars. Me dijeron, queremos que regreses a hacer otras charlas. I said, well, let me check my schedule. Y les dije, déjame ver mi itinerario otra vez. I checked it like I did the first time. Y hice igual que la primera vez. I finally said, Jack, I don't want to do this. Finalmente le dije, Jacobo, no quiero hacer esto. He says, yes, but they want you to. Y dijo, sí, pero ellos quieren que lo hagas. And that was the time that I argued with myself. Y ese fue el tiempo cuando yo empecé adentro de mí a pelear conmigo mismo. Shall I do what I want? ¿Hago lo que yo quiero? Or should I do what they want? ¿O hago lo que ellos quieren? There were a lot more of them than me. Habían mucho más de ellos que de mí. I said, okay. Entonces dije, bueno, está bien. But this time I took a young lady with me. Pero esta vez me llevé a una joven. Who knew how to read maps? Que sabía cómo leer las mapas. She drove. Ella manejó. And I navigated. Y yo era el navegante. And we got there in plenty of time. Y llegamos con bastante tiempo. And so, after 5 seminars. Entonces, después de unos 5 seminarios. People were coming in from different parts of the surrounding area. Llegaban bastantes personas de distintas áreas. And they all came because I had an unusual message to tell them. Y muchos de ellos llegaban porque yo tenía un mensaje no común para darles. And the message is very simple. Y el mensaje es bastante simple. Ye are gods. Todos son dioses. And then ministers started showing up. Entonces empezaron a llegar distintos ministros. And they would argue with me. Y peleaban conmigo. What makes you think you're God? ¿Qué te hace pensar a ti que tú eres Dios? I said, no, I'm just one of many. Y yo les dije, yo soy uno de muchos. There are many. Hay muchos. He said, there's only one. Y ellos me decían, simplemente hay uno. I said, well, there's got to be more than one. Y yo les dije, tiene que haber más de uno. And they put me on their blacklist. Y ellos me pusieron en su lista negra. You know what a blacklist ¿saben is? Lo que es una lista negra? It's a heretic. Es un loco. Herético. Yeah. Hereje, gracias. Yeah, heretic. And they start calling me names from their pulpit. Y empezaron a llamarme nombres desde el púlpito. And that karma has followed me all the days of my life. Y esa karma me ha seguido todos los días de mi vida. I say the same thing. Digo la misma cosa. I get called the same names. Y me llaman los mismos nombres. So a lot of those people have died. Muchas de esas personas se han muerto. I'm still saying the same message. Y yo todavía ando con el mismo mensaje. Well, one man challenged me. Uno de los hombres me retó. He says, I believe in the Bible. Me dijo, yo creo en la Biblia. The Holy Bible. La Biblia Santa. If you can show me in there. Si tú puedes enseñarme en la Biblia. Where it even comes close to saying we're gods. A donde llegue cerca a decir que todos somos dioses. I'll join your organization. Yo me junto con tu organización. I said, I don't have an organization. Les dije, yo no tengo organización. I don't want an organization. No quiero organización. I want to be by myself. Quiero estar solo. I want to come and go as I feel like. Quiero ir y venir como me guste. I don't want to have to keep a schedule. No quiero tener itinerario. I was a rebel. Fui un rebelde. A mean, ornery rebel. Era uno malo y perverso. He,
He changed the word, didn't he? Cambió la palabra. Honorary. Honorary. Sí. Honorary es como. No. Como. Honorary. Honorary. Es correcto. Malo. So I got a book. Entonces conseguí un libro. This is the new international version. Esta es la nueva versión internacional. But I was using the King James version. Pero yo estaba utilizando el de el rey Jaime. Because that's all they used. Porque eso era todo lo que ellos utilizaban. Back in the 60s. En esos años que eran los 60. And he said, "Show me." Entonces él me dijo, "Enséñame." So I got the book. Entonces yo saqué el libro. And I was saying, "Oh God." Y dije, "Ay Dios." Where is it? ¿A dónde se encuentra? And some of them I remember going through, like I knew the 23rd Psalms. Y me recuerdo a veces haber repasado ciertos que me conocía. I said the 23rd Psalms. Psalms, ¿cómo se dice? Los Salmos, el 23. He says it isn't in there. Y me dijo, allí no se encuentra. I said, okay. Y dije, bueno. Running out of book. Se me está acabando el libro. So I figured if he was going to say it. Entonces, si él lo iba a decir, he had to say it in the beginning. Tenía que haberlo dicho en el principio. So I went to the beginning. Entonces me fui al principio del libro. And I came to Genesis. Y llegué a Génesis. ¿Yo comprende Genesis? ¿Entienden lo que es Génesis? Claro que sí. Then I got excited. Entonces me entusiasmé. Because in Genesis 2, porque en Génesis, no, Genesis 1, uno, verse 27, verso 27, this is what God did. Esto es lo que hizo Dios. So God created man in his own image. Dios creó al hombre en su propia imagen. In the image of God, he created him. En la imagen de Dios lo creó a él. Male and female, he created them. Masculino y femenino los creó a ellos. Now, if there's only one God, entonces si solo hay un Dios, shouldn't we all be the same sex? ¿No deberíamos ser todos el mismo sexo? Think about it. Piénsenlo. I got another one. This is in Genesis 3. Esto es Génesis 3. Verse 21. Verso 21. The Lord God made garments of skin. El Señor Dios hizo telas de piel. For Adam and his wife and clothed them. Para Adán y su esposa y los vistió. Now, I don't know if you know it, but that says there's the first tailor in the Bible. No sé si lo reconocen, pero ahí está el primer sastre de la Biblia. Just have to be able to read it. Solo tienen que poder leerlo. The man has now become like one of us. Que hombre se ha convertido en uno como nosotros. Knowing good and evil. Reconociendo lo bueno y lo malo. Now what did they do to become one of like them? ¿Qué fue lo que hicieron para ser uno como él? Well, the serpent, la serpiente, told Eve, le dijo a Eva, go ahead and eat of the tree, ve y come del árbol, you won't die, no te morirás. So that was the first lie of the Bible. Ahí fue la primera mentira de la Biblia. Because they died. Porque se murieron. Of course, Eve didn't believe she'd die like most women believe that they're going to get their own way. Eva no creo que iba a morir como la mayoría de las mujeres piensan que van a salir con la suya. He says, you will not surely die, the serpent said to the woman. La serpiente le dijo, tú no te morirás. For God knows that when you eat of it, porque Dios sabe que cuando tú comas de esto, your eyes will be opened, tus ojos se abrirán, and you will be like God, y serás como Dios, knowing good and evil, reconociendo lo bueno y lo malo. So she ate of it.
Entonces ella comió de esto. I mean, that's a deal you can't turn down. Bueno, eso es algo que realmente no puedes. A lot of people blame Dave. Negar. Muchas personas lo que hacen es echarle la culpa a Did. Eve. A Eva. But I'll. We won't have you raise your hands. No les voy a pedir que alcen la mano. But if you had a chance to eat of a fruit. Pero si tú tuvieras la oportunidad de comer de una fruta. That would let you be like God. Que te permitiría ser como Dios. Knowing good from evil. Reconociendo lo bueno y lo malo. How many of you would take a bite? ¿Cuántos de ustedes la mordirían? Let's just see. Raise your hands. Bueno, alcen la mano. Yeah, everybody, huh? Todos, ¿verdad? Those who didn't raise their hands. Aquellos que no alzaron la mano. You lied. Mintieron. Just raise it a little bit. Lo alzan un poquito así. Now, it's interesting. Es interesante. Says, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Y aquí dice que el hombre y la mujer escucharon el sonido de Dios caminando por el jardín durante el día. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. Y se ocultaron del Señor Dios en los árboles del jardín. Interesting question. Una buena pregunta. How do you hide from God? ¿Cómo se esconde uno de Dios? Adam and Eve knew how. Adán y Eva lo sabían. They hid behind a tree. Ellos se escondieron atrás de un árbol. Anytime you're hiding from God, cualquier vez que te escondas de Dios, go stand behind a tree. Escóndete atrás de un árbol. But the Lord God called to the man, "Where are you?" Pero el Señor Dios le preguntó al hombre, "¿A dónde te encuentras?" This God isn't too smart. Este Dios no era muy inteligente. He doesn't know where they are. Él no sabe a dónde se encuentran. He made them. Él los hizo a ellos. He lost them. Y los perdió. Just listen to the logic behind it, because I'm just reading the words. Escuchen la lógica que hay atrás de esto, porque yo solo estoy leyendo las palabras que están aquí. I'm not trying to get you to believe anything. No estoy tratando de hacerlos creer alguna cosa. I'll just give you the information. Solo quiero darles la información. And you can believe what you want to. Y pueden creer lo que quieran. The man answered, "I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid." El hombre contestó, "Estuve en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me oculté." And he said, "Who told you that you were naked?" Y Dios dijo, "¿Quién te dijo que estabas desnudo?" So you're not supposed to know if you're naked if you don't know about that stuff. Tú no vas a saber que estás desnudo si no sabes de esas cosas. Now we have to wonder, how old is Adam? Ahora nos ponemos a pensar, ¿cuántos años tendrá Adán? And how old is Eve? ¿Y cuántos años tendrá Eva? That they run around through this garden naked. Que andan corriendo por este jardín desnudos. And they don't know it. Y no lo saben. Maybe they were 1,000 years old. Posiblemente tenían unos 1,000 años. There's nothing in here that says the time. No hay nada aquí que diga qué es tiempo. He said, "Have you eaten from the tree which I commanded you not to eat?" Y le preguntó, "¿Has comido del árbol que te dije que no comieras?" Now listen how the man gets out of it. Y escuchen cómo se salió él de esto. This has been the man's line ever since. Esto desde ese momento ha sido la línea favorita de los hombres. The man said, el hombre dijo, "The woman you put here with me, esta mujer que tú me pusiste aquí, she gave me some fruit from the tree and I ate it." Ella me dio el fruto del árbol y yo lo comí. Now the woman wasn't going to take that lying down. Yeah, pues claro que la mujer no se iba a dejar hacer esa línea, ¿no? So the Lord God said to the woman. Entonces Señor Dios le dijo a la mujer. What is this you have done? ¿Qué es hecho que tú has? ¿Qué es esto que tú has hecho? Now the woman was saying, "Don't look at me." Y la mujer estaba diciendo, "No me mires a mí." The woman said, "The serpent deceived me and I ate." Ella dijo, la serpiente me engañó y lo comí. So the Lord God said to the serpent. Y entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente.
Now, did you notice serpents can talk? ¿Se dieron cuenta que las serpientes pueden hablar? Because you've done this. Porque tú has hecho esto. Well, I'll read it to you exactly because there's a prophecy in it. Te lo voy a leer exactamente porque hay una profecía. Cursed are you above all the livestock. Tú estás maldito adelante de todo la livestock, el ganado. And all the wild animals. Y todos los animales de la selva. You're doing pretty good, Alex. Thanks. Estoy haciendo bien. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Que vas a arrastrarte sobre tu estómago y comer el polvo el resto de tu vida. And I will put enmity between you and the woman. Y voy a colocar enemistad entre ti y la mujer. Between your offspring and hers. Entre los hijos de ella y los tuyos. And he will crush your head. Y él te va a aplastar la cabeza. And you will strike his heel. Y tú le golpearás el talón. This is a prophecy describing the coming of Jesus Christ. Esta es una profecía que está dejándote saber de el llegar de Jesucristo. When he was born 2,000 years ago. Cuando iba a nacer hace 2,000 años. Some people say that isn't what it says. Algunas personas dicen eso no es lo que dice. You have to go get the Bible concordance in order to get the information. Tienes que ir a conseguir lo que realmente era la Biblia para conseguir la información. To the woman he said, a la mujer le dijo, I will greatly increase your pains in childbearing. Voy a aumentar tus dolores cuando des luz. And pain you will give birth to children. Y el dolor será cuando des la luz a los hijos. Your desire will be for your husband. Tu deseo será para tu hombre. And he will rule over you. Y él será el gobernador sobre ti. That's not my idea. Esa no fue mi idea. That's what it says in the book. Es lo que dice aquí en el libro. So if you wonder why you have trouble with children, entonces si piensas por qué tienes problemas con tus hijos, it's because Eve ate of the apple and gave it to Adam and got cursed. Es porque Eva le dio de la manzana a Adán y le llegó la maldición. In the old version it referred to the word Elohim. En la versión antigua se decía la palabra Elohim. That's like calling a person peoples. Es como llamarle a una persona personas. So I'm speaking to one God. Entonces al hablarle a un Dios. As I would be speaking to one person. Como si le estuviera hablando a una persona. I am speaking to people. Estoy hablando con la gente. He was speaking to the Elohim. Él estaba hablando con los Elohim. Now the rest of the Bible will make sense to you. Ahora el resto de la Biblia va a hacer caso. As soon as you understand this particular part. Una vez que ya entiendas esta parte en particular. But let me go back once more. Déjame regresar otra vez. The man and the Lord God said. El hombre y el Señor Dios dijeron. The man has now become like one of us. Que hombre se ha convertido ahora en uno de nosotros. Knowing good and evil. Reconociendo lo bueno y lo malo. He must not be allowed to reach out his hand. No se le debería permitir extender la mano. And take also from the tree of life and eat and live forever. Y tomar del árbol de la vida y comer por siempre. So God banished him from the Garden of Eden. Entonces Dios lo sacó de el jardín de Edén. That's the message that I give people. Ese es el mensaje que le doy yo a la gente. That ye are gods. Que todos son dioses. And you sleep. Y que duermen. And you've been taught that only God can be God. Y se les ha enseñado a ustedes que únicamente Dios puede ser Dios. But under the absolute law of one. Pero debajo de la ley absoluta del uno. There is only one. Solo hay uno. And there are many different parts of the one. Y hay muchas partes de ese uno. When we get it into our mind, cuando se nos mete a la cabeza, and into our hearts, y en nuestro corazón, that each one of us, que cada uno de nosotros, are the Elohim, somos los Elohim, then we start treating people with respect. Entonces empezamos a tratar a la gente con respeto. And all we're having here, todo lo que tenemos aquí entonces,
is God experiencing itself through all of our personalities. Que Dios se experimenta a sí mismo a través de todas nuestras personalidades. Well, of course, the minister that I spoke to. Pues claro que al ministro con quien yo estaba hablando. He says, "You're just taking information." Él me dijo, "Tú solo estás tomando la información." And twisting it to suit yourself. Y tomándola para que te saque a ti el beneficio. So I said, "You go home and read it for yourself." Y yo le dije a él, entonces tú ve y léelo por ti mismo. And come back next week and tell me what you got. Regresa dentro de una semana y dime lo que encontraste. And he came back. Y regresó. And he had some of his elders with him. Y tenía algunos de las personas mayores con él. And some members of his congregation. Algunos miembros de su congregación. And we used to do sharing. Y lo que hacíamos era compartir durante un seminario. Where we'd pass a microphone around to each person. Donde pasábamos el micrófono a cada persona que estaba allí en el seminario. If a person wanted to say something to the group, they could. Y si la persona quería compartir algo con el grupo, lo podían hacer. Or they could ask me any question. O podían preguntarme a mí cualquier pregunta que tenían. So instead of doing sharing, entonces en vez de compartir en esa forma, I just gave the microphone to him. Lo que yo hice fue darle el micrófono a este ministro. And it didn't take much information for everybody to know what he was to do. No necesitaba la gente mucha información para reconocer lo que él tenía que hacer. I made him cite his Bible. Le pedí a él que leyera su Biblia. Who printed it? ¿Quién hizo la imprenta? The publishing house. ¿Cuál fue el publicador? The congressional number that goes on the book. El número congresional que lleva el libro. I wanted to make sure he had an authentic Bible. Yo quería darme cuenta que él tenía una Biblia auténtica. Not one that he went home and wrote during the week. No una que él fue y escribió por sí mismo durante la semana. Have you ever found people that change information to suit themselves? ¿Han encontrado ustedes personas que cambian información para que ellos saquen el beneficio? Well, ministers do too. Los ministros hacen la misma cosa. So I asked him, le pregunté entonces, is your information different than what I said before? ¿Es tu información distinta a la que yo te dije antes? And he said, no, it is the same. Dijo que no, es la misma. But I have a question. Pero tengo una pregunta. How do we know that we are gods? ¿Cómo reconocemos nosotros mismos que somos dioses? And I said, I'm glad you asked. Le dije, qué bueno que me preguntaste. And it's taken 20 years to try to explain it. Y me ha tomado 20 años poder explicarlo. And there are all sorts of methods to awaken people. Hay muchos métodos para despertar a la gente. But there's one important part of the movement that can't be left out. Hay una parte muy importante de este movimiento que no se puede dejar afuera. And let me give it to you symbolically. Y te lo voy a dar simbólicamente. If I were sitting on this stage here, si yo estuviera sentado aquí sobre esta tarima, and there was a little girl came up, y hay una niña que se me acercara, and she wanted to come upon the stage, y ella tal vez quería subirse a la tarima, and she didn't know about the stairs, pero no sabía que habían escaleras a ambos lados, and she wasn't tall enough to grab a hold of the edge, y ella no era lo bastante alta para agarrar aquí la esquina, and she didn't have a ladder, y no tenía tampoco una escalera para donde nor anybody subirse, to push her up. Ni alguien que la subiera. What's the other thing left that she must have? Entonces, ¿qué es la próxima cosa que ella tendría para poder ayudarla? Yeah, somebody figured it out. Somebody from the top to reach down and grab a hold of her and pull her up. Algunos se dieron cuenta que sería una persona que estuviera aquí arriba para poder alcanzarla y elevarla arriba. The only one that can pull her up. La única persona que podría alzarla. Is the one who's up there. Es la persona que está allá arriba. The ones who are not up there, las personas que no están allá arriba, all they can do is push and shove. Todo lo que ellos pueden hacer es empujar y echar a un lado. But it's amazing once you get on the stage. Pero es fabuloso una vez que te encuentres aquí arriba en la tarima. There's much more you can see than down there in the chair. Puedes ver mucho más acá arriba que ahí abajo sentado en la silla. For the most part, all you can see are the back of people's heads. Por la mayoría, lo que tú puedes ver son las cabezas de las personas por atrás. From up here we can see your faces. Desde acá arriba nosotros podemos ver tus caras. And your eyes. Y tus ojos.
And most of the back of your heads haven't changed much in the last half hour. Y la parte de atrás de tu cabeza no ha cambiado mucho en la última media hora. So it must be kind of boring looking at their heads. Entonces uno se puede aburrir mirando esas cabezas por detrás. So you look up here at our faces. Entonces lo que haces tú es mirar acá arriba a nuestras caras. Because we make different motions with the face. Porque nosotros hacemos mociones distintas con nuestras caras. And it's more interesting to see your face. Es más interesante ver tu cara. But you have to get up high enough in order to see that. Pero necesitas elevarte lo suficiente para poder verlo. The information that we are gods. La información que nosotros somos dioses. Even though we sleep. Aunque dormimos. Is not new information. No es nueva información. It's been in this book. Ha estado en este libro. Since the very first time they printed it. Desde el primer momento en cuando lo imprentaron. But people decided that they didn't know how to be God. Pero personas decidieron que no sabían cómo ser dioses. So then they read the parts that they could do. Entonces ellos leyeron las partes que sí podían hacer. And they find their favorite part. Encontraron su parte favorita. And that's the part they teach on. Y esa es la parte que le enseñan a los demás. I listened to a television evangelist. Yo escucho a un evangelista sobre la televisión. And he opens the book. Él abre el libro. And he says, "This is the word of God." Dice, "Esta es la palabra de Dios." And God only speaks through His Word. Y Dios únicamente habla a través de su palabra. Now, I don't know if he's read the book. Ahora, yo no sé si él ha leído el libro. Because there's a place in here. Porque hay una parte aquí adentro. Where one of the disciples. Que uno de los discípulos. Said that if all the things Jesus said and done were recorded. Dijo que todas las cosas que dijo Jesucristo. Si se hubieran escrito y recordado, there wouldn't be enough books to contain it. No, realmente no habrían suficientes libros para contener toda la información. He must have said more than was in this book. Él dijo mucho más de lo que hay en este libro. He must have done more than was in this book. Y hizo mucho más de lo que hay en el libro. Do you understand that? ¿Entienden eso? This book is too restrictive. Este libro es demasiado limitado. But it's a good guidance. Pero es buen guía. It tells you a lot of things to do. Te dice muchas cosas que puedes hacer. And it tells you a lot of things not to do. Y también las cosas que no debes hacer. But you must remember. Pero recuerda. When this was written. Cuando se escribió. The time and the place. El lugar y el tiempo. The people. La gente. They were being subjugated. Estaban supuestos. They were sujetos. Being, estaban sujetos. Taken off into captivity. Y se los llevaban captivos. They were being dispersed. Dispersados. I'll tell you something else that this book says. Les digo otra cosa que dice este libro. You understand that there is a house of Judah? ¿Entienden que hay una casa de Judas? You've heard of that? ¿Han oído de eso? Anybody ever heard the word Jew? ¿Algunas personas han oído la palabra judío? The person is a Jewish person. La persona es una persona judía. The Jewish faith. De religión judía. They come from the house of Judah. Ellos vienen de la casa de from the tribe of Judah. And it says in the Bible that they split the area known as Jerusalem. Y dice en la Biblia que separaron esa área que se reconoce como Jerusalén. Into a northern kingdom. En un reino del norte. And into a southern kingdom. Y reino del sur. And the southern kingdom was called the kingdom of Judah. Y el del sur se llamaba el reino de Judá. And the northern kingdom was called the kingdom of Israel. Y el del norte se llamó el reino de Israel. How come the tribe of Judah wasn't included in the kingdom of Israel? ¿Por qué no se incluía en la tribu de Judá en la tribu de Israel? People don't think about that. La gente no piensa esas cosas. Then along came the Assyrians. Entonces llegaron los asirios. And took the 10 tribes of the north. Tomaron las 10 tribus del norte. And took them off into captivity. Y los llevaron captivos. They're called the 10 lost tribes. Se llaman las 10 tribus perdidas. But they're not lost. Pero no están perdidas. God knows where they are. Dios sabe dónde están. He told me. Él me dijo. I know. Yo sé. A lot of people know. Muchas personas lo saben. But where's the tribe of Judah? Pero ¿dónde se encuentra la tribu de Judá?
in Israel, en Israel, which should be called the land of Judah. Que realmente se debería llamar la tierra de Judá. See, all Jews are Israelites. Se dan cuenta que todos los judíos son israelitas. But not all Israelites are Jews. Pero no todos los israelitas son judíos. Let me say it another way. Voy a decirlo de otra forma. All Chileans, todos los chilenos, are South Americans. Son suramericanos. But not all South Americans, pero no todo suramericano, are Chileans. Es chileno. You understand that? ¿Entienden eso? So we may not be Jewish, entonces tal vez no somos judíos, and we're still of the kingdom of Israel. Pero todavía somos del reino de Israel. Tell you something else interesting. What happened? Les cuento una cosa también interesante que sucedió. God said Dios to the dijo, tribe of Judah, a la tribu de Judá, I'll give the scepter. Les voy a dar el cetro. The crown, the kingship. La corona y el reinado. Gracias. And to the tribe of Jacob and his son Ephraim and Manasseh. Y a la tribu de Jacobo y su hijo Efraín y Manasseh. I will give the birthright. Le voy a dar el derecho de la luz, de dar la luz. Do you know what the birthright is? ¿Saben lo que es ese derecho? Ownership of the land. Poder ser dueño sobre la tierra. Have you noticed over the centuries the Jews have been sent all over the world? ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los judíos sobre todos estos años se han ido a todas partes del mundo? In bondage. Estando captivos. Slavery. Siendo esclavos. Killed. Matados. But yet out of the tribe of Judah would come the Messiah. Pero de la tribu de Judá también llegaría el Mesías. But the tribe of Judah, pero la tribu de Judá, cannot produce the Messiah, no pueden producir el Mesías, until the birthright has been returned to the kingship, hasta que se le regrese el derecho de dar luz al reinado. At that time, en ese momento, there's not going to be enough room in Israel for everybody who wants to be there. No va a haber suficiente espacio en todas las personas en Israel para todas las personas que quieren estar allí. Can you imagine 5 billion people in a country that's a little over 100 miles long and about 50 miles wide? Imagínense que 5 billones de personas quieren estar en una tierra que es 100 millas de largo y 50 millas de ancho. So there has to be another solution. Entonces necesitan tener otra solución. You expect me to tell you? ¿Y quieren que se los diga? You won't go read the Bible. No quieren ir a leer la Biblia, ¿verdad? If you read it, you could get the answer yourself. Si lo lees tú, puedes conseguir la respuesta tú mismo. That's how I got the answer. Así lo encontré yo. Should I tell you or should I not tell you? ¿Se los digo o no? Yes. Have you ever watched television? ¿Alguna vez has visto la televisión? And people ask Jesus to come into their heart. Y la gente le pide a Jesucristo que entre a su corazón. And he comes in to many hundreds all in one evening. Y le llega a cientos de personas en una noche. All at the same time. Todos a la misma vez. How do you think he does that? ¿Cómo piensan ustedes que lo hace él? I mean, he can't take his body and do it. No puede tomar su cuerpo físico y hacerlo. So we know that's out of the question. Entonces sabemos que eso no es la respuesta. But they feel something different. Pero ellos sienten algo distinto. They feel the spirit. Sienten el espíritu. But if a person doesn't know what is the spirit of Jesus, pero si una persona no sabe lo que es el espíritu de Jesucristo, or the spirit of anything else, o el espíritu de cualquier otra cosa, how do they know what they're getting in their body? ¿Cómo van a saber lo que está entrando a su cuerpo? It's a good question, huh? Buena pregunta, ¿eh? You should be very careful who you ask inside. Deberías tener mucho cuidado a quien le pides que entre adentro de ti. Because if you ask them, porque si se los pides, they have a right to come. Ellos tienen un derecho de entrar. So we found out how the Spirit works. Entonces nos dimos cuenta nosotros cómo funciona el Espíritu. It has to follow rules and regulations. Necesita seguir las reglas. And one of the first ones, y la primera regla, it must follow that which is for the highest good. Necesita seguir eso que es para el mayor bien.
But you must say that which is for the highest good. Pero tú necesitas decir eso que es para el mayor bien. So before we do anything with the Spirit, entonces antes de hacer cualquier cosa con el Espíritu, we protect ourselves. Nos protegemos. By saying only if that this is for my highest good. Diciendo únicamente si esto es para nuestro mayor bien. And I want the highest being there is. Y quiero que esté el ser más elevado que haya. And if nothing happens, y si no sucede nada, don't ask for the second highest being. No pidas por el siguiente ser más alto. Start getting yourself raised up. Mejor elévate a ti mismo. How can we raise ourselves up? ¿Cómo podemos elevarnos a nosotros mismos? We could pray. Podemos rezar. How many of you in here have prayed? ¿Cuántos de ustedes aquí han rezado alguna vez? How many of you have had all of your prayers answered? ¿Cuántos de ustedes se le han contestado todas sus plegarias? Well, why not? You prayed. ¿Por qué no? Si has rezado, ¿verdad? All your prayers answered. ¿Todas tus plegarias se han contestado? All. ¿Todas? If you make a prayer, si tú haces una plegaria, and you expect it to be answered, y esperas que se conteste, and it wasn't answered, y no fue contestada, then it wasn't all. Entonces no fue toda. It's a simple statement. Es un dicho muy simple. It says, where two or more are gathered, se dice que donde dos o más se encuentren, in my name, en mi nombre, and if you ask of me, y si me lo pides a mí, I will do it for you. Lo haré por ti. He doesn't say where or when or how. Él no dice dónde ni cómo ni en qué forma ni cuándo. What he's really saying is when you're ready for it. Lo que realmente está diciendo es cuando tú estés listo para recibirlo. Have you ever had the experience where you've prayed for something? ¿Has tenido la experiencia donde has rezado por algo? And you really wanted it in a bad way. Y realmente lo querías en una forma muy grande. And you didn't get it. Y no lo recibiste. Months later. Y muchos meses después. You're so glad you didn't get it. Te das gracias por no haberlo recibido entonces. Have you ever had that happen? ¿Han tenido esa experiencia? You go, oof. Dices, ay, if God had given me that, si Dios me lo había look dado at entonces, the trouble I'd had. Imagínate todos los problemas que hubiera tenido. Sometimes we're not ready to receive the spiritual prayer. Algunas veces no estamos listos para recibir esa plegaria espiritual. In this book here, en este libro, it says God knows what you want. Dice Dios sabe lo que tú quieres. Even before you ask. Antes de pedirlo. Even before you ask. Hasta antes de pedirlo. Well, why not? He's inside of you. ¿Por qué no lo vas a ver si está dentro de ti? Living as you, viviendo a través de ti, como tú. Our job, es nuestro trabajo, is to awaken more and more to God within us. Despertarnos al Dios interior. We can call it Jesus Christ if we want to. Si queremos, lo podemos llamar de nombre Jesucristo. You could call it the cosmic consciousness. Podrías llamarle conciencia cósmica. But as long as you're doing it for the highest good, pero si lo estás haciendo para el mayor bien, you're only going to get good. Entonces únicamente vas a recibir bien. Do you know witchcraft works? ¿Saben que witchcraft cómo se dice? Brujería. ¿Que saben que la brujería funciona? The brujos. Los brujos. Sí. Sorcerers. Works. ¿Saben que trabaja eso? Because there are a lot of spirits out there. Porque hay muchos espíritus allá afuera. Wanting to come into a body. Que quieren entrar a un cuerpo. And if you ask them in, y si tú los invitas a entrar, it's not against the law for them to come. No es contra la ley que ellos entren. How do you get them out? ¿Cómo haces que ellos salgan? Well, one big way, una buena forma, is to fill yourself up with your own soul. Es llenarte a ti mismo con esa energía álmica. With your own spirit. Con tu propio espíritu. By your own love. A través de tu propio amor. All of those mean the same. Todos aquellos son la misma cosa. If you feel empty down here in your stomach, si tú te sientes vacío aquí en el estómago, hollow, hueco, that's, you better get some love in there. Entonces sería lo mejor que te llenes de amor. Because nature will not allow a vacuum. Porque la naturaleza no permite el vacío. Do you know what it will put in there? ¿Saben lo que metería ahí? If nothing else, sin ninguna otra cosa,
It'll put in a disease. Mete a una enfermedad. If you've been doing negative thinking, si has estado pensando negativamente, it'll just give you a big gob of cancer. Te da un cáncer. Maybe a pure tuberculosis. Posiblemente la tuberculosis. Something that you don't like. Algo que no te gustaría. But if you don't fill that space up, pero si tú no llenas ese vacío, you're just saying, do what you want to do. Estás diciendo, haz lo que tú quieras. And you're giving yourself over to something you don't know. Y te estás entregando a algo que no conoces. In the movement, we say, check everything out. En el movimiento este, te pedimos que chequeas todo. And we tell people, go very slow. Y les decimos a la gente, ve muy despacio. Read the information. Lee la información. See if it works. Fíjate a ver si funciona. See if it fits with what you know. Date cuenta si te lo puedes aplicar a las cosas que ya reconoces. Go to seminars where those who are more experienced. Ve a seminarios donde aquellos que tienen más experiencia, who may have already had that experience, que posiblemente ya han atravesado esa experiencia, can take you through it in 2 or 3 minutes. Pueden atravesarla contigo en 2 o 3 minutos. Because it may have taken them 2 years to get through it. Porque tal vez ellos han repasado esa experiencia en 2 o 3 años. Because it took me longer to get down here to help. Porque a mí también me tomó más tiempo bajar aquí a apoyar. But I know one thing that the negative spirit doesn't like. Yo sé una cosa que no le gusta a ese espíritu negativo. It does not like joy. No le gusta la dicha. It hates happiness. Odia la alegría. It can't stand laughter. Y no le gusta que se rían. And it cannot stand warm, loving, and caring people. Tampoco le gusta las personas calurosas y amorosas. And yet that's the kind of people we want to be. Pero esas son las personas que nosotros queremos ser. Some people say, when you go to church, algunas personas dicen que cuando vas a la iglesia, you must be very silent. Deberías tener mucho silencio. You must pray appropriately. Deberías rezar en una forma apropiada. If Jesus walked across the stage, si Jesucristo pasaría por esta tarima, do you think you'd sit there and go, oh? ¿Piensas que tú dirías en esta forma, ay? You'd go, wow! And jump up and come after him. Dirías increíble y te levantarías y te echarías encima de él. But you'd have a hard time getting a hold of him. Pero sería difícil para ti que tú lo agarraras a él. Because we'd be holding hands, jumping in circles. Porque todos estaríamos de la mano tendidos, brincando y dando vueltas. Wouldn't it be joyful to see the Lord? ¿No sería una dicha ver a Dios? He resides inside. Él vive adentro de ti. When I told that to a minister, cuando le dije eso a un ministro, the minister wanted to hit me. El ministro quería pegarme. I said, why do you want to hit me? Y le pregunté, ¿por qué quieres pegarme a mí? Hit Jesus. Pégale a Jesús. He said, why Jesus? Y él dijo, ¿por qué Jesús? I said, because he said it first. Y yo dije, porque él lo dijo primero. He said, where? ¿Dónde? He said, well, he said, the kingdom of heaven is within. Él dijo, el reino de los cielos está adentro. He said, my father is in heaven. Y que mi padre está en el reino del cielo. He says, I go to be with my father. Voy a estar con mi padre. Where do you think he went? ¿Dónde crees que él fue? Inside. Él fue adentro. Isn't that amazing? All of it's inside. ¿No es increíble? Todo está adentro. But we don't believe it. Pero nosotros no lo creemos. Because we don't have proof. Porque no tenemos la prueba, algo que lo compruebe. We want proof. Queremos algo que lo compruebe. I will prove to you God. Yo te compruebo a ti que Dios. If you prove to me there's no God. Es si tú me compruebas a mí que no hay Dios. You start first. Tú comienza primero. Okay, here's my proof. Bueno, aquí está mi prueba. Watch. See, gravity. La gravedad. That's a law. Es una ley. The law of gravity. La ley de la gravedad. If you have a law, si tienes una ley, you have a lawgiver. Tienes el que dio la ley. You, some of you caught that, didn't ¿Entendieron you? Eso, ¿verdad? Algunos de ustedes. If you have evolution, si tienes la evolución, you had somebody start it off. Tuvieron una parte o alguna persona que la empezó. So why fight evolutionists? Entonces, ¿por qué pelear con los que creen en la evolución? If you have creation, si tienes la creación, somebody created it. Alguien lo creó. Why fight with them? ¿Por qué pelear con ellos? Somebody started it. Alguien lo empezó. And some of us would like to strangle them. Y algunas personas quieren matar a esa persona. Because we don't think we got the good deal.
Porque a nosotros nos pensamos que nosotros no recibimos la parte buena de todo eso. But we have found out in the movement of spiritual inner awareness. Pero nos hemos dado cuenta en el movimiento del sendero interno del amor. We are because of the way we think. Que somos a través de lo que pensamos. What we think on. Lo que pensamos. We become. Nos creamos. If we think on lust. Si pensamos sobre. We start to search out lust in our life. Y lujuria. Empezamos a buscar lujuria en nuestra vida. If we start to think on money, si empezamos a pensar sobre dinero, every penny our spouse spends, cada centavo que gaste nuestro esposo o esposa, we start to watch what they do with the money. Empezamos a fijarnos qué hacen ellos con el dinero. Love has gone out the window. El amor se va por la ventana. We love the money more. Amamos el dinero más. We would rather have money. Preferimos tener dinero. Than have the Elohim in our spouse. Que tener el Elohim en nuestra pareja. Can you imagine if somebody gave you a magic lantern? Imagínense que alguien les dé a ustedes una lámpara mágica. And you could rub it. Y tú la sobas. And a god would appear, a genie. Y sale un dios o un mago. And could give you everything you asked for. Que te pudiera dar todo lo que tú pidieras. Wouldn't you like that? ¿Te gustaría? Well, what do you think you people are? Entonces, ¿qué piensan ustedes que son? You're just waiting for somebody to rub you the right way. Tú solo estás esperando que alguien te sobe bien. And you're ready to do everything for them. Tú estás listo para hacer cualquier cosa por ellos. Remember that little baby when it was born? ¿Te recuerdas ese bebito cuando nació, guaguita? Everything. Cualquier cosa. You promise the child everything. Le prometes cualquier cosa. And when it's 17 or 18, pero cuando tiene 17 o 18 años, you kick it out. Lo mandas para afuera. What happened? ¿Qué sucedió? It's the same Elohim. Es el mismo Elohim. When it was little. Cuando era pequeño. Is when it was big. Hasta cuando fue grande. Well, we've looked at the personality. Pues hemos mirado la personalidad. And the personalities have mistakes and faults. Las personalidades tienen errores y faltas. And we all have our peculiar way of saying and doing things. Y todos nosotros tenemos nuestros modos peculiares de hacer las cosas y decirlas. So if you hear me yell at Alex here, entonces si ustedes escuchan que yo le grito a Alex aquí, you might say, well, an Elohim could not be in JR. Entonces tal vez digas, un Elohim no puede estar en JR. It's my personality yelled at him. Mi personalidad fue la que le gritó a él. You can also talk quietly to him. También le puede hablar en una forma suave. I can change my personality. Yo puedo cambiar mi personalidad. To get what I want. Para sacar lo que yo quiera. The Elohim, el Elohim stays the same. Se queda igual. If it didn't like me yelling at Alex, si no le hubiera gustado que yo le gritara a Alex, it would just take itself away from my body and I would die. Entonces se saldría de mi cuerpo y yo me moriría. So it must be okay with it. Entonces me imagino que está bien con él. And the Elohim and Alex, y el Elohim and Alex is okay with me yelling at him. También está bien con que yo le grite a él. Or he would stop it. Porque si no, lo hubiera parado. But when we look in each other's eyes, pero cuando nosotros miramos en nuestros ojos, how many have taken insight? ¿Cuántos de ustedes han tomado insight aquí? Ah, bueno, bueno. Muy bien. Very good. When you sit looking across from someone into their eyes, ¿te recuerdas cuando te sientas adelante de alguien y miras en sus ojos? Remember that something big and warm came up inside? ¿Recuerdas ese sentimiento caluroso que salía? It was your God saying hello to God over there. Era tu Dios interno diciéndole y saludándole al Dios interno de esa persona. And you start telling them everything. Y empiezas a contarle cualquier cosa. And when you got all through, y cuando terminas, they told you everything. Ellos te dicen todo a ti. Then we said, get another partner. Entonces te pedimos, busca otra pareja. And you forgot what the first people said. Y te olvidas lo que dijeron los que llegaron antes. Because that's just the personality. Porque eso solo fue personalidad. We're all making mistakes in the personality. Todos hacemos errores en la personalidad. My personality isn't perfect. Mi personalidad tampoco es perfecta. I work at it. Yo trabajo con ella. I still don't speak Spanish very well. Todavía no hablo el español lo suficiente. Hardly at all. Casi nada. I understand more. Entiendo un poco más. That's personality. Eso se llama personalidad.
When people forgive me my mistakes, cuando la gente me perdona mis equivocaciones, they immediately love me. Automáticamente me aman. When I forgive them their mistakes, cuando yo les perdono a ellos sus errores, I immediately love them. Inmediatamente los amo a ellos. Do you know what we have to do with each other? ¿Saben lo que necesitamos hacer nosotros con uno y el otro? We have to forgive all mistakes up till this instant. Necesitamos perdonar todas las equivocaciones hasta este instante. No matter how bad their personality hurt our personality, no importa qué daño nos haga su personalidad a nuestra personalidad, we forgive them. Los perdonamos. And we love them. Y los amamos. And we start fresh. Y empezamos de nuevo. You know what the Bible said, very important? ¿Saben lo que decía la Biblia que era muy importante? The evil of today is enough. Que el mal de hoy es suficiente. Do you know what that means? ¿Saben lo que significa eso? Don't take over the arguments till tomorrow. Que no te lleves un argumento hasta mañana. Start tomorrow brand new, fresh. Empieza mañana fresco y de nuevo. Learn from what you've done in the past. Aprende de tus equivocaciones del pasado. But don't judge people from your past. Pero no juzgues a las personas por lo del pasado. Go inside. Entra adentro. Do your spiritual exercises. Haz tus ejercicios espirituales. Touch your soul. Toca con tu alma. Be in touch with the Elohim. Y está en contacto con el Elohim. And then that Elohim is in contact with all of them. Y entonces ese Elohim está en contacto con todos. And then it goes up to the very one supreme creator of all. Y después se eleva al creador supremo de todo. And that's where we'll all end up someday anyway. Y ahí es donde estaremos algún día de todas formas. And this movement started out because people said, I want to go there someday. Este movimiento empezó porque personas decían, quiero llegar allí algún día. And I said, you don't have to die to get there. Y yo les dije, no tienes que morir para conseguirlo. But there are methods to do it if you're faithful. Pero hay métodos de hacerlo si realmente tienes fe. Not faithful the way your personality is. No fe a través de tu personalidad. Because it lies and is deceptive. Porque miente y hace decepción. But faithful the way you breathe. Pero fe en la forma en que respiras. You must breathe. Deberías respirar. That type of faith. Necesitas respirar y es ese tipo de fe. Where you put your spiritual exercises right with your breath. Donde pones tus ejercicios espirituales ahí mismo con tu respiración. So that each breath you breathe in and out, you breathe in and out the Holy Spirit. Así que igualmente con cada respiración entra y sale el Espíritu Santo. When you've done that, cuando hayas hecho eso, then you find out you're in the movement of spiritual inner awareness. Te das cuenta que estás en el movimiento del sendero interno del amor. Berush Beshan. Berush Beshan.